Hostia, atraviesas más coches de lo que pensaba, ¿eh? Hostia puta. ¡Oje! Vale, 23 kilos, todavía aguanto. Tírale. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Llevaba bastante tiempo metiéndome de tal, solo he estado una semana sin entrar. Una semana no es nada de tiempo, ¿eh? Al menos para un personaje como el mío. O sea, sí que es cierto que si hubiera... fuera el líder de algo, pues te lo compro. Porque una semana equivale a mucho trabajo perdido, pero... claro, al final mi personaje es... puente a cosas, pero solamente eso, puente. ¿Y qué tal? ¿Cómo vas? Cuénteme usted. Vale.
Me alegra saber que al final pudiste hacer lo de la wait. Ese eras tú, ¿verdad? El que necesitaba, el que estaba pidiendo un cable con el tema de la waitlist. ¿O no eras tú? ¿A que no era para tanto? Echa una, echas todas, o sea, literal. Lo único que te tienes que aprender un poquito las diferencias mínimas de cada servidor en normativa. Y es que concretamente la de este servidor es súper mínima. Como... Que por eso se le cuela un montón de gente que no sabe rolear. Uy. Vale. A ver si hoy consigo un bidón o algo hasta que llegue la primera gente. Para que haya merecido la pena venir aquí, al menos. A ver, no vi mal, he conseguido acero, que con el acero más adelante podré hacer tubos de goma y tal, pero... Joder.
Más pium pium. Espérate, que yo que me exigí ir a buscarla. Se lo voy a traer. Así soldáis lo que habéis peleado el otro día. ¿Cómo? ¿Hay alguien más aparte yo y esta cabeza de corcho? ¡Tu mamá! ¿Qué? Tu mamá, tu mamá, tu hola, mamá, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá, de la mamá, hola. La mamá, de 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 la mamá. Menos mamá, iba a venir a buscarme. ¡Estás muy lejos! Ah, ¿puedes ir a buscarla tú? Sí, puedo. ¿Perdona? ¿Dónde estás? En la mina. ¿Voy? ¿Voy o vas? Mira, está Álvaro. Me estoy llevando, a la mina. Tiene Álvaro que se meta en radio y que le echo de menos. Que me está, está entrando, está entrando en radio el puto asqueroso de mierda este. ¿Qué pasa? Mira, yo Álvaro. Álvaro, hijo de puta, se te ha echado de menos, cabrón. Pa' no. Claro, como no estaba yo, no quería entrarle. No, no, no. Si no estoy yo, básicamente. Pero como que se marcha de menos si me desperté ayer. Escúchame, espérame, espérame la mira, que me estoy llevando a un chaval pobre que lo estaba siguiendo, vamos, medio equipo de fútbol zombie. Estoy literalmente a nada de comprarme el Lambo. ¿Me lo compro o...? No sé. ¿Pero con a chatarra? Ver, si tú ves... No, con si chatarra ves, no, con Addis. Si tú ves que vas a usar el Lambo, cómpralo, pero no sé, lo que tú veas. No sé, tío, no, no sé qué guiarme. Moto. ¿Qué? Sé práctico. No compres coches porque sean bonitos. Sé práctico, a ver, hombre. Práctico ya soy. Tengo la Titan, tengo el Dagur que va literalmente flying y tengo la Jeep. Tener, tengo ya. Ahora pero lo que quiero voy a comprar. Pues eso, ahora lo que me quiero comprar es un coche guapo, algo que yo diga, buff, soy un puto. Ah, pues entonces cómprate el Lambo si te gusta. Normal, otro día. ¿Qué? ¿Canario? ¿Canario? Sí, canario, que es un normal. ¿Qué?
O sea, sí, pero ¿por qué? Pues le dije, espera un par de veces que van, que vuelva a la sección de reales y de concesionario y que comprase el coche guapo. Bueno, el caso, creo que hace dos compró coches nuevos. Sí, pero el Mini muy bien, y el otro pues bueno. Yep. Yo no estoy hablando. Yo supuestamente no estoy. Pero es que quiero comprobar una cosa. Vendo mi Titan. Vendo mi Titan. ¿Qué pasa con tu Titan? Previet, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que te la vendo. ¿Por cuánto? 800. ¿Cientos? ¿Qué? Que por cierto, esa Titan también es parte mía, hijo de puta. Parte tuya una polla, es mía. Pero quiero... Joder, que si es parte mía, cabrón. Y por eso te la devuelvo. No es la primera vez que me... ¿Qué coño? Joder, cabrón, que si es parte soy mía. ¡Soy parte del coche! Días. Vaya la mina y luego el que más iba a la mina soy yo, cabrones. Y te mala suerte, bro. Es mía. Mala suerte. Ay, por estas cosas he hecho de menos a Lady. ¡Tío, búsquense un hotel o algo! Todo por culo. Sí, si ya empiezan a gritar... Pues bien, pero a veces me siento cansado de la existencia. Pero en el 90% del tiempo estoy bien. ¿Sabes? Hay veces que es como... ¡Qué pereza me da todo! Vale, ahora sí. Entreno todos los días. Y ahora mismo lo único que extraño es cuando todos los días tenía rol guapo. O sea, tengo unas ganas de... Pues eso, de un rol guapo. Ayer... Pues saqué info al Antonio, saqué info a otro. Luego. Tengo por aquí fotos. Tengo aquí un montón de fotos nuevas. Sí, por eso. Porque encima ha tenido movida con gente que no me cae del todo bien, así que creo que puedo hilar por ahí. Porque uno de los que se le coló en el coso este, el que estaba hablando así, ese se le coló en el yellow. Y lo pillaron. Así que lo tengo muy fácil para caer bien a este hombre.
de rifle tienes? 38. Sí, pero a todo el mundo como por cosas distintas. Una escopeta. ¿Cómo? El que ha dicho una escopeta, ¿cómo? Ese es. Pereza, pereza, pereza. No lo sabes tú bien. Yo personalmente no lo aguanto. O sea, directamente. No lo aguanto. Pero estoy viendo de que va a ser la carnaza que necesito para tirar para adelante. Así que yo me agarro. Yo me agarro, porque se busca muchos problemas y yo no tengo nada que ver con el chaval. O eso es lo que la gente... Es lo que la gente cree. Porque encima, cada vez que me lo encuentro yo en... En paleto o cualquier cosa así, lo más bonito que le he dicho es subnormal. Coño, que me encuentro un bidón. ¿Cuándo? A ver, yo... me he encontrado varios. Me he encontrado varios. Estaba ahí haciendo las misiones y por el camino me he encontrado. Sí, se llegó, me la pela. No, pues se llevó 100 balas de micro y una micro. ¿Cómo se llama el tío este? El que habla muy tranquilito de los vuestros. Siempre se me olvida de su nombre. Ice no lo conozco. Ice, sé de quién es. Tengo que matar y me da el palo de micro. Por una conversación que escuché. Pero siempre se ve. ¿Yo cómo? ¿Puede ser? No, no pasa nada con él. Solo que me lo he encontrado por el camino. ¿A quién tengo que matar para que me dé balas? Tu papá. Si son suficientes balas, igual lo mato, ¿eh? Ahora mismo. No, cuando estaba en paleto. Te vendo un bidón. No quiero. O sea, que chatarra no vas a conseguir chatarra por mi parte. Vaya mierdas. Eso de apoyar los negocios en crecimiento de los amigos, es, tú no lo llevas, ¿no? Joder, puta. Apoya todo el mío. Dame 250 de chatarra. Apoya. Me queda así, a lo míralo. Mira cómo se mueve. Yo no voy mendigando por ahí. Hace cosas. ¿Cómo? Que ya no voy mendigando. Qué pereza de gente, el Álvaro y el otro, tío. Te lo juro. Me da mucha pereza esta gente. Escúchame, no te saludé porque estaba hablando arriba con H y no estaba ni viendo a quién tenía a mi lado. Sí, sí, sí. Excusa. ¿Ves? Eso me refería yo. Esta gente... Y pegarle una paliza. Esta gente... Le quedan dos telediarios. A este vas... ¿Qué coño? Es sureño, porque toda la familia es norteña. Ah, ven. Puñetazo, ven. A puñetazo. ¿A qué gente? Okay. Pues la gente que está escuchando. Que, por cierto, es gente que os preguntasteis hace poco dónde podrían estar. Yo porque pagan bien, que si no...
comes los huevos que te llamo perrano? Se van, me dejan solo con el puto este. No. No, si yo también me voy en 10 minutos. Nosotros vamos a hacer las misiones, estamos por aquí, Jota. Ah, sí, sí, yo voy a hacer eso también. Ayer no la terminé, que era lo del tesoro. ¿De qué te quejas? ¿Qué sabe? No, ¿alguien sabe cuánto corre la Yamaha R6, esta del concesionario VIP? No sé, pero me la quiero comprar, tío, está muy guapa. Claro que me quiere copiar, hermano, pero ¿qué pasa? Pero sí, me la llevo queriendo pillar desde que llegué, cállate. Puedes preguntárselo a Alex, que él me ha regalado esa moto como 4 veces. Que esta gente es de una comuna nota, puto copio, que no en su momento no había peña por ahí que estuvisteis hablando del tema. Rollo, ¿dónde estarán? Bueno, que el lugar del tesoro me ha cambiado de loco. Si te lavas la cara, cambia, sí. Joder, vaya. Si sabéis que vais a ser tíos abuelos, ¿no? ¿Cómo que dices de mis abuelos? A Yoko y H que van a ser tíos abuelos. ¿De quién? Bueno. El... embarazada. No lo sabéis. ¿Quién está embarazada? Kira. ¿Sí? No, Katia. Sí, digo, ¿cómo que mi hermana está embarazada? Por cierto, ¿sabéis que soy el tío de... ¿Cómo que Katia? Kira no, Katia. Ah, ¿la hija de Kira? Sí. ¿Está preña? No, me lo acabo de inventar por la cara, pero bueno. ¿Qué coño es Katia? Exacto. Pues mi hermana. ¿Sobrina? O sea, ¿tengo una sobrina que no conozco? Tienes una sobrina y un sobrino. Y otro sobrino, pero que está muerto. Bueno, más bien, Kira le mató. Pero eso ya... es otro tema aparte. Por favor, decirme que no sois vosotros los de Lely. No. Ah, vale. Sí, porque yo no conozco. ¿Por qué no conozco a mi sobrina? Porque no está aquí. Y por estas cosas por lo que me callo. Muy posiblemente esté muerta, pero bueno. Porque su personaje... el personaje de Kira... Más de que es poli, por lo tanto... No, Alex y no le Kira mola... Le pues no le odia, pero no le quieren. ¿Tú entiendes? No le mola. Pues eso, que Katia es poli. Ah, bueno, entonces ya no es mi sobrina. Pues esto pues no. Normal, se casó con un poli encima, la muy tonta. Primero era MS, luego viene y se casa con un poli. Y procede a convertirse en poli también. Qué hermano. Exacto, no podía significar mayor vergüenza. Pues eso. Te lo dice la que fue la madrina a su boda, XD. ¿Te dije? ¿Qué pasa? Me caía bien. Katia me caía bien. ¿El otro es normal con el que se casó o no? ¿Te cae bien, Blake? Ella sí. Sí que es cierto que es un poco bobo, Blake, pero tampoco para tanto. Sí, sí. ¿Sabes por qué me caía mal? Porque